dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo dentro de muy poco. Fútbol Club Barcelona y Celta de Vigo. Les habla Carlos Martínez, bien acompañado con una persona que lo sabe todo sobre fútbol, Julio Maldonado Maldini. Muchas gracias, es un placer poder acompañarte en este partido, Carlos. Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Luis Suárez, agresivo, goleador, técnicamente fantástico. He visto muy pocos delanteros en mi vida que sean mejores que Luis Suárez. Sí, es muy fácil destacar cuando marcas un gol. No hay peros que valgan. Prueba el pase al hueco con toda la intención. La rechaza al poste. Se va a la derecha por centímetro. La verdad, la actitud como equipo a mí me parece encomiable. Dicen muchos de ellos que quieran marcar a toda costa y están poniendo a prueba al rival. Luis Suárez, Arda Turán, Neymar, abre el balón a la esquina, la manda al centro. ¡Gol Barcelona! Un gran centro, fácil para el delantero. Ha demostrado fuerza y temple para marcar, muy bien jugado. ¡No se puede empezar mejor! Hugo Mayo. ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área. Celta de Vigo. No marca a domicilio desde hace 5 partidos, si la memoria no me falla. La controla Messi. Messi. Fuerte hacia arriba. Intenta superar la defensa por bajo. Han conseguido marcar. Tendrán que mantener el equilibrio en las líneas para sacar tajada, seguro. Hugo Mayo. Eleva el balón con gran clase. Ocasión clara. Ya casi estamos cantando el gol. Marcado en los primeros 10 minutos. Se adelanta en el marcador. ¡Esas no se perdonan! ¡Está hecho un mago del balón! Un nuevo envío. Rechaza el centro. ¡Vaya cañonazo! ¡Sencillamente espectacular! ¡Un gol para enmarcar! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos. Es sin duda uno de los goles de la jornada. Han conseguido atravesar la defensa, ¿eh? Y puede que la visión del portero estuviera obstaculizada también. Ahora deben remontar 2 goles. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con 2 goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Al Club Barcelona. Necesitaría un jugador capaz de retener el balón. Fútbol Club Barcelona. Os echó un verdadero aluvión de goles en su última salida, lo que moralmente los ha dejado con ganas de comérselo todo en el partido de hoy. Ha malogrado una gran ocasión. Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo, ¿eh? Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Luis Suárez. Rafinha. La desliza a través de la defensa. Johnny.
Minuto 28 de partido. Sergi Gómez. Hugo Mayo. Y la lanza en largo. Mascherano. Vuelca el juego a la banda derecha. Nolito. Marcelo Díaz. Cabral. Sergi Gómez. La controla Neymar. Irá entre los tres palos. Messi va a botar el córner. Nolito, en su último partido, puso por delante a su equipo con una jugada magistral en solitario en la segunda parte. Ha jugado el balón entre líneas. Sergi Gómez. Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. Salió el balón. Sergi Gómez. Mayo. Balón raso al hueco. Un centro que va directo al área. La defensa la manda lejos esta vez. Daniel Alves le pega hacia adelante. El portero la manda lejos. Hugo Mayo. La intercepta. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Ya lo saben, resultado actual 2-0. Se da paso a los siguientes 45 minutos. Celta de Vigo, cuyo último resultado fue sobre todo mérito de la astucia de su entrenador. Le llovieron los halagos desde la prensa y de forma muy merecida. Actuó con muchísima determinación, incluso con osadía. Y su acierto llegó justo cuando más se necesitaban los cambios. Gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Ha sido capaz de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada además. Me parece que han salido del vestuario con muchas ganas, ¿eh? Y en esta segunda parte envían muchos hombres al ataque. Son conscientes de la importancia del partido. Y la juegan en largo. Jordi Alba. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Tiro largo hacia arriba. Rafinha. Acaba de auparse a la tabla de goleadores. Mayo. Un balón largo buscando amplitud. Aparece el corte. Arda Turán. Busca una fisura en la línea defensiva. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Adentro. Es un gol. La brecha es ya de tres goles, que dejan casi sentenciado el encuentro. Esto demuestra una cosa en fútbol. Si dos jugadores se entienden, un pase de tiralíneas puede partir cualquier línea defensiva. El partido prosigue con el marcador de 3-0. Fútbol.
Fútbol Club Barcelona. Aún no ha movido el banquillo. Nada, es como darse de cabeza contra un muro. Neymar. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! La centra rápido hacia adelante. Le acaba de pitar fuera de juego a Luis Suárez. Estaba prácticamente en línea, prácticamente bien visto por parte del asistente, ¿sí? Producirse una sustitución, o al menos eso parece desde aquí. Rafinha sale del campo pese a haber encontrado hoy la portería rival. Ha jugado bastante bien, con lo que el público quiere. Tiene que estar, yo creo que muy satisfecho. Arda Turán. Sergi Gómez. Marcelo Díaz. John Guidetti. Intenta superar la defensa por bajo. ¡La tiene! Jordi Alba. Neymar. A ver quién aparece para recibirla. Cabral. Está ahí para despejar. Neymar. La controla Iniesta. Tiene un disparo claro. Parece que estaba adelantado. Un jugador espera para saltar al campo en cuanto el árbitro autorice el relevo. Balón largo del portero. Iniesta. Intenta llegar arriba por la vía rápida. Otra vez se la lleva Iván. Iniesta. Grandísimo control. Centra. Fútbol Club Barcelona. Pudo hacer algo grande y se quedó en nada. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. Avanza con decisión. Mascherano. Jordi Alba. Neymar. Balón en largo. Luis Suárez ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. Neymar. La deslita a través de la defensa. Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. El portero la manda lejos. Balón raso al hueco. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Genialidad de Neymar! Parece que no se conforman con la ventaja. El mérito de la jugada, todo el mérito de quedarlo a ese tremendo pase. La ha dejado en una posición perfecta. No iba a desaprovechar ese envío para Neymar. Mascherano comete esa infracción y regala una falta. Consiguen mandarla lejos. Marcelo Díaz la lanza hacia la banda.
penalti. Supera la defensa y avanza. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Ha jugado el balón entre líneas. Nolito. Fabián Orellana. Balón abierto hacia el banderín. Nada, es como darse de cabeza contra un muro. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. Defensa rocosa, medio campo creativo y contundencia en la delantera. No hay rival que les resista. Barcelona ha jugado bien con la defensa adelantada. Muy importante adelantar la defensa, ser valiente. Han contenido.